Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, perdón por la demora, pero estaba en otra clase. Pero lo importante es que ya estamos aquí y veo que ya está la mayoría. Ya se conectaron. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Bienvenidos todos. Bueno, mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy la tutora a cargo, ingeniera en sistemas y aquí con toda la disponibilidad para trabajar y aprender de ustedes. Recordemos que nosotros no lo sabemos todo. Yo sé que ustedes pueden saber cosas que yo aún desconozco de Excel y lo importante de eso es compartir los conocimientos para que así ganemos todos, aprendamos todos. Bien, Carlos. Bueno, quiero conocerlos. Les pido por favor presentarnos. Es importante, fundamental eso, saber las expectativas del curso, lo que tienen, lo que piensan y conocer un poco si ustedes ya tomaron un curso previamente si ya tomaron el curso de avanzado. O si directamente hemos venido aquí a el nivel de intermedio. Un voluntario. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Jeremías. Sí, yo comentarle que llevé el curso pasado de Excel básico con usted, Ay, igual a esta hora. sí. Y pues las expectativas respecto al curso, pues estaba medio viendo la tabla de contenido en la plataforma y pues esperar aprender lo más posible de las funciones y de las tablas dinámicas. Bueno, todo es necesario, pero de Sí. momento es lo que me recuerdo ahorita de los temas. Las tablas dinámicas. Sí, exactamente. Y pues ahí estamos con toda la disposición de aprender y pues un gusto volver a estar con usted. Un gusto también, Jeremías. Gracias. ¿Alguien más? Oh, muy bien. Buenas noches, mi nombre es Edu Mata. Expectativas, ¿verdad? Usted dice aprender, porque nunca, nunca se sabe todo, ¿verdad? Entonces, seguir aprendiendo cada día más y sí, tuve la dicha de que usted me impartió el curso básico hace como un mes, creo. Sí, Entonces, aquí estamos nuevamente ya dispuestos a seguir aprendiendo. un gusto y la verdad me alegra seguir compartiendo con ustedes y casualidad coincidimos en este horario. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Boanerges Mendoza, Inge, y bueno, la expectativa es seguir aprendiendo mucho más y creo que es primera oportunidad que tengo de recibir clase con usted. Sí, un gusto y aquí con toda la disposición. Y si ustedes tienen alguna duda, por favor, háganla saber en el momento. Aquí estamos para eso. ¿Alguien más? Hola, buenas noches Hola, buenas noches. a todos y buenas noches también a usted, señorita. Pues igual, para mí es un gusto estar acá aprendiendo y pues, lo siento, y pues tratando de querer aprender más. Y pues de igual forma es primera vez que me toca con usted y pues espero que nos podamos llevar bien entre todos y podamos aprender, Claro que que es lo sí. más importante. Exacto, muy bien. La idea es eso, llevarnos bien y participar. Si ustedes no participan, esto sería, no sé, algo triste. Bueno, gracias. Otro voluntario o voluntaria. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rosalba Beatriz Reina Martínez. Y pues es primera vez, ¿verdad?, que voy a impartir este curso con usted.
Y pues mi expectativa es poder aprender lo de Excel intermedio, ¿verdad? Para poderlo aplicar en el trabajo. Muy bien. Gracias, Rosalba. Bienvenida. Un gusto. Gracias, igual. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Mi Hola. Nombre es Mariel Alvarado, mucho gusto. Yo vengo de haber recibido Excel básico con otra ingeniera. Y pues mis expectativas seguir aprendiendo. En mi trabajo desempeño mucho funciones de Excel, cuadros, tablas dinámicas. Entonces mi objetivo es aportar más en ese aspecto a mi vida profesional. Gracias. Muy bien, gracias. Hola, hola. ¿Otro voluntario? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Adiel Cortés. Yo anteriormente ya recibí el curso básico, igualmente con ustedes, ¿verdad? Igual, mi objetivo sigue siendo avanzar, ¿verdad?, en este nivel y poder ir adquiriendo más conocimientos, tanto de parte suya y del resto de los compañeros, para poder aplicarlo en mis labores. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, Melissa, veo que por aquí dicen Melissa Morales. Hola, hola. ¿Alguien más? Ronald. Hola, sí, como le comentaba. Bueno, creo que ya participé, pero sí, de igual sí, forma. Vaya, pedirles por favor, procuren cuando ingresen colocar su nombre. Por favor, para que así quede la evidencia de que ustedes han estado en las clases. Cuando saquen el respaldo, aquí el control de asistencia, quede su nombre grabado. Bien, ya nos conocimos un poco. Buenas noches, logré conectarme, pero no me aparece mi nombre, sino el modelo de mi cel. Muy bien. ¿Su nombre? Aquí. Héctor Sánchez, Héctor Israel Sánchez. Un gusto. Hola, bienvenido. Soy el doctor Avery. Gracias, porque ahora sí ya queda aquí el registro. No, es el corazón. No, es muy difícil decirlo en este momento. Esto es cruel, su esposo falleció. Bueno, vamos a iniciar a compartir pantalla. Una pregunta, ¿el nombre se tiene que colgar en el chat? No. Cuando ustedes ingresan a la clase, a la reunión, ahí les pide que ingresen un nombre de usuario, ¿verdad? Bueno, en su caso, ¿quién me lo pidió a mí? Beatriz. Ah, pues automáticamente. Ajá. Sí, ahí estamos bien con su nombre. No hay problema. Bueno, si voy a tratar de compartir mi pantalla. Un segundo.
Ya compartí pantalla, me indican por favor si les está apareciendo. Sí, se aparece. Okay, pues muchas gracias. Carlos Orellana, un gusto, Carlos. Gracias, Miguel. Bien. Bueno, nuestra agenda para este día, ya nos hemos presentado y la mayoría ya nos conocimos un poco. Vamos con la presentación del curso, conocimientos previos. Algunos me mencionan que ya tomaron el curso de básico con nosotros. Entonces, me parece muy bien, perfecto. Y ahora. Bueno, este curso es Excel Intermedio, la duración es de 4 semanas, en total vamos a estar trabajando 40 horas. Estas 40 horas están distribuidas, 24 horas en plataforma y 16 horas de clases en vivo. Entonces, de lunes a jueves nosotros vamos a estar cumpliendo con estas 16 horas y por ello es fundamental que nos conectemos a las clases para que así vaya quedando el respaldo, la evidencia de que nos estamos conectando y invitarles a ingresar a diario a la plataforma, a ir avanzando en los contenidos, realizar los test. Si tienen algún inconveniente con la plataforma, por favor, no duden en reportarlo aquí en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos para que así los encargados puedan solventarlo. O si no, también directamente me pueden escribir o si yo veo el mensaje en el grupo, yo paso el dato a quien corresponde. La plataforma está activa 24/7. Si ustedes pueden avanzar lo más que puedan, no es necesario que nosotros vayamos al día con las clases. Es decir, al día me refiero a, hoy tenemos la función, sí, solamente eso voy a desarrollar. No, se puede ir avanzando un poquito más. Y luego nos quedamos siempre conectándonos a las clases. Bien, en este caso tenemos la función sí. ¿A qué grupo pertenece la función sí? ¿Alguien? Si gustan pueden abrir micrófonos. A las lógicas. Muy bien, Alejandro, Carlos. Gracias. Bien. Objetivo, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como verdadera o falsa. Me pueden indicar si ustedes ya utilizan, ya emplean esta función en su trabajo, en su estudio. Así, en lo que ustedes hacen, ¿ya la han trabajado? No, Alejandro. ¿Mande? No. Ok. Bueno, vamos a aprender entonces juntos. Edwin me dice que no. Bien. Bueno, aquí ya tenemos un poquito de teoría. Más bien un conceptito cortito. La función sí. Es parte del grupo de las funciones lógicas, como me estaban comentando, y nos permite
evaluar una condición para determinar si es falsa o es verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Entonces, esta función lo que hace es evaluar nuestro criterio de búsqueda. Si se cumple con el criterio, él nos va a devolver un valor verdadero. En caso de no cumplirlo, también nos va a estar devolviendo un valor falso. Ya vamos a pasar al ejercicio para que se comprenda un poco mejor esto de verdadero y de falso. Bien, la sintaxis de la función sí es prueba lógica y esto es obligación. Si no ingresamos prueba lógica, ¿qué es lo que va a evaluar Excel? No va a evaluar nada, entonces no se realiza nada. Expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o es falso. Aquí nosotros vamos a introducir lo que nosotros queremos evaluar, conocer y determinar si se cumple una función o no. Ahora bien, nos va a devolver un valor verdadero. Esto aquí dice es opcional. El valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Es decir, que si se cumple la condición, nos va a decir el mensaje que nosotros pongamos en valor sí verdadero. Pero si la función no se está cumpliendo, no se cumplen los criterios, entonces nos va a devolver un valor sí falso. Esta prueba nos va a devolver un valor sí verdadero o un sí falso. Cualquiera de las dos lo cumple o no lo cumple. Y vamos a tener aquí el resultado que nosotros establezcamos entre comillas. El texto que nosotros introduzcamos en ese valor. En este caso, el valor que se devolverá, si el resultado de la evaluación es falso. Bien, aquí ya me pasé. Vamos a la plataforma. Voy a compartir acá en la plataforma. Me indican, por favor, si pueden visualizar esta pantalla. Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a reproducir este video. Quitaré mi cámara. F9 es mayor o igual a 18, la condición es que... Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función sí. La función sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual a través del promedio final la función sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2
tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función suma. Tú tienes que haber estudiado la función suma en Excel básico. En este caso ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función sin. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función sin si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar. Y posteriormente, ingresamos el signo mayor o igual que. 7. Es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación ponemos el valor falso. En este caso sería que si el alumno posee una nota menor a 7, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado, que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado de aprobado a reprobado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. En la sintaxis de esta función en este caso es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad en el caso de que el valor que se encuentre en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. No se escucha. Hola, hola. Ahora sí. Hoy sí. Gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar al ejercicio de Excel, a la ventana de Excel. Permítanme que se congele.
Bueno, me indican por favor si pueden visualizar ya la pantalla. Sí, se logra ver. Ok, muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos ya el ejercicio. Estamos viendo su pantalla, pero no abre el Excel. Estamos donde terminó el video, estamos todavía. Ay, 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 ya, ya. Dejaré quitar entonces esto. ¿Ahora? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Vaya, sí, hay problemas aquí de conexión y eso es un poco más lento. Bueno, gracias. Aquí ya tenemos el ejercicio que nos compartieron en la plataforma. Tenemos este cuadro en donde ya tienen notas ingresadas y también ya se hizo el cálculo de el 35% para esa nota 1. ¿De qué forma han realizado este cálculo? ¿Alguien me podría decir qué tipo de referencia han utilizado? Suma. Para calcular el 35% de 7. ¿Qué tipo de referencia? Bueno, yo hice una multiplicación, multipliqué el 7 por 0.35. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra forma podemos utilizar para... ¿Qué otro tipo de referencia podemos utilizar aquí? Quizás si multiplicamos el 7 por el 35% entre 100, quizás puede ser otro. Sí, está bien. Bueno, aquí es lo que les preguntaba, lo que les consultaba es sobre el tipo de referencia, relativa o absoluta. Nosotros ya vimos eso en Excel básico. Aquí se ha ido haciendo de forma manual, se podría, bueno, también lo pudieron haber arrastrado de esta forma rápido y se hace. ¿Cuál sería la otra forma al aplicar referencia absoluta? Seleccionar la celda D4. Igual. Selecciono la celda D4. Perdón. La D5. ¿D? D5. Ya estoy aquí en D5. Ya estoy aquí en la celda D5. ¿Ahora? Igual. 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 Estás agotada y podrías experimentar un residuo. Muy bien. Vas a C5. Pero en serio. Sí, pero no discutas conmigo. Asterisco. Respira. Ajá. Asterisco. Buen trabajo. Permítame. Ahora hay que prepararlos para la reimplantación. Bueno, yo quisiera. Creer que estoy loca, pero... Igual C5 asterisco 0.35. Permítame cambiar el teclado. Necesitamos que respire. Yo estoy muy despierta. Licenciada ingeniera, quisiera que desactivaran los micrófonos que no se están usando porque se oyen otras cosas. Sí, sí, ya ahorita. Ya está. Ya lo quitamos. Bueno, ahora sí, ya cambié el idioma de mi teclado, ya pude sacar el asterisco. Ahora me decían, ¿lo vamos a multiplicar por quién? 0.35. Uh-huh. Pero vamos a utilizar, ¿qué tipo de referencia? Absoluta, por la D4. D4, muy bien. ¿Cómo la convierto en absoluta? Si no lo recuerdo mal, creo que era F4 o F9. El signo de dólar se le da. F4, ajá, y también ingresándolo de forma manualmente. Muy bien, con F4 lo va presionando hasta que quedan los signos de dólar. Muy bien, presionamos Enter y ahora sí, lo arrastramos. De esta forma, me ubico aquí en José Castillo.
No se escucha, ingeniera. Hasta mi micrófono silencio. Bueno. Ok, Edwin. Bueno, les comentaba. No sé cómo se silencia. Que de esta forma, nosotros aquí ya hemos calculado, hemos multiplicado la nota del alumno 1, en este caso es 7, por la celda de 4, que en este caso es 35%, y lo hemos hecho de forma absoluta. ¿Para qué? Para que al momento de arrastrar la fórmula, no nos vaya a dar error. Verifiquemos. José Castillo. José Castillo está multiplicando el 7 por el 35%. ¿Por qué lo hacemos así? Porque tal vez las notas más adelante pueden cambiar los porcentajes. En este caso deja de ser 35% y podría ser que esa nota llegue a valer el 50%. Entonces, al trabajarla de forma absoluta la referencia, los resultados van a cambiar así. ¿Qué pasa si yo lo dejo de esta forma, como está aquí en la F5? Mire, está multiplicando. Ah, aquí ya lo está haciendo. Ah, pero por el 40%. Lo ha ido multiplicando de forma manual. Pero, ¿qué pasa si yo arrastro? Solo va cambiando las notas, el correlativo. Igual. Por el 40%. 320. Lo arrastro. Veamos, aquí es donde ya no se puede hacer esta forma de arrastrar, porque la referencia está haciendo, aplicando la fórmula con referencia relativa. Entonces, si yo bajo aquí, en la primera va a estar buena, pero ya en la segunda, mire, me está multiplicando el 7, que sí es la nota del alumno 2, por el 3,2, que fue el promedio que le dio aquí de 40% de la nota 2. Entonces, cuando veamos este tipo de ejercicios, acuérdese que nosotros tenemos que aplicar aquí la función con referencia absoluta. En este caso voy a multiplicar el 8 por el 40%. Podemos presionar F4 de un solo o podemos ingresar también el signo de dólar de forma manual para anclar o bloquear este 40. Y al momento de arrastrar, no nos dé ningún problema. Y se esté multiplicando este 8 por el 40%. Ahí queda bloqueado y ahorramos trabajo. Si tuviésemos 100 registros, ya se imaginará, vamos a ir uno por uno, no terminamos ahora. Bien, nos vamos ya a la función sí, si está aprobado o reprobado. En este caso, como yo quiero el resultado en esta columna de aprobado y reprobado, me ubico en esta celda, presiono el signo igual, lo ingreso, y ahora, ¿qué voy a colocar? La palabra sí. La palabra sí. Gracias. Puedo digitarlo y de un solo dar doble clic izquierdo en lo azulito para que abra el paréntesis de un solo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Prueba lógica. ¿Quién es mi prueba lógica? Promedio final. Promedio final, porque ese es el criterio que yo voy a evaluar para determinar si mi alumno pasa o no pasa de grado. Muy bien, entonces ya la tengo seleccionada. Ahora, ¿qué criterio debe cumplir este promedio para que él pase? ¿Cómo vamos a establecer eso?
Mayor o igual. Mayor o igual. Fue la jefa de la familia y es mi trabajo. Bien, permítame cambiar en el idioma del estado. Mayor, igual, ¿de quién? En este caso, 7, gracias. Mayor, igual que 7. Punto y coma. Ahí ya le dije a Excel que ya ingresé mi prueba lógica. Ahora, ¿qué va? ¿Qué vamos a ingresar? ¿Qué argumento me dice? Valor sí, verdadero. Esos valores van entre comillas. Entonces, abrimos comillas. Aquí tengamos este cuidado de no abrir esta comilla simple y volverla a poner para que ahí simule las dos comillas. Si lo hacemos de esa forma, la función no nos va a devolver valor. Entonces, colocamos el par de comillitas y ahora, ¿qué vamos a introducir? Si eso, si el promedio que está aquí es mayor o igual que 7, ¿qué va a decir? Aprobado. Aprobado. Muy bien. Cerramos comillas. Y como ya le introducimos aquí el valor aprobado, el valor verdadero, vamos a introducir punto y coma para pasar al siguiente argumento. En este caso es el valor sí, falso. ¿Qué va a decir si no se cumple esa condición? Abrimos comillas. Reprobado. 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 Muy bien. Cerramos paréntesis. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Presionamos. 770. ¿Cumple la condición? Sí, ¿verdad? Porque es mayor que 7. Entonces, él me dice que es aprobado. Vamos a aplicar el arrastre, el relleno. Y de esta forma, evitamos ir haciéndolo uno por uno, aunque cuando estamos comenzando a trabajar, podemos hacerlo así, uno por uno, unos cuantos, para que se nos vaya quedando la estructura de la fórmula y así después rápido. Vamos a hacer esto. Bien. Este 630 me dice que está reprobado. ¿Por qué? Porque es menor a 7. Muy bien, no se cumple la condición, es menor a 7. Gracias. Está fácil esta función, ¿verdad? ¿La van sintiendo fácil? Bien. Ahora vamos a realizar esta de las edades. Queremos que nos diga si es mayor de edad o si son menores de edad. En este caso, aquí tenemos esta tablita. Ya nos proporcionaron esto con sus edades. Y yo quiero saber si este Luis es mayor o es menor de edad. Carlos, ¿cómo podemos hacer eso? Hola, hola, Carlos Alfredo. Con una fórmula lógica. Muy bien, ¿dónde me voy a ubicar para conocer si Luis es mayor o es menor de edad, Carlos? Puede abrir micrófono si gusta. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Carlos. Sería siempre una fórmula lógica, igual sí. Ajá, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿En qué celda queremos ver el valor, el resultado? Sería en la celda G, número 19. Muy bien, gracias. Entonces, me decía igual, la función lógica sí,
Muy bien, abrimos paréntesis y ahora vamos con la prueba lógica. ¿Quién sería la prueba lógica en este caso? F19. Yo decía la edad 18, pero sí tenía que decir la celda. Sí, es F19, porque aquí ya está el primer, bueno, está la edad del primer nombre ahí. Estamos con el primer criterio, el primero de nuestra tabla. Entonces es él. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio que él va a cumplir? Que tiene que ser mayor o igual a 18. Mayor o igual que 18. Muy bien. Luego. Punto y coma. Punto y coma. Abrimos comillas. Abrimos comillas. Valor sí verdadero. Mayor o sea. Ajá, valor sí verdadero. ¿Qué iría en el valor sí verdadero? ¿Qué mensaje va a decir? Mayor o menor que. Mayor de edad. Ok. Uh-huh. ¿Y ahora? Menor de edad. Punto y coma. Punto y coma. Menor de edad. Comillas, menor de edad. Menor de edad, y cerramos comillas y cerramos el último paréntesis. Muy bien, presionamos enter y ve, ya tenemos que él es menor de edad. Vamos a repetirlo para para el segundo. Lo vamos a hacer así manualito, no vamos a aplicar arrastre. Igual Ronald. Sí. Sería F20. Igual sí, F20. Muy bien. Mayor o igual. Mayor o igual. A 18. A 18. A 18. Muy bien. Punto y coma. Abrimos comillas. Ajá, muy bien. Mayor de edad. Mayor de edad. Cerramos comillas. Cerramos comillas. Punto y coma. Punto y coma, excelente. Abrimos comillas. Menor de edad. Y luego cerramos comillas. Menor de edad, cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Y ahora sí. Me dice que él es mayor de edad. ¿Se cumple el criterio? Sí, porque él tiene 19 años. El anterior tenía 17 y nos estaba diciendo que es menor de edad. Bueno, entonces ya practicamos. Ahora sí podemos aplicar el relleno. Tenemos este que tiene 2 años y me dice que es menor de edad. Bien. Vamos bien, ¿verdad? Con esta función. Vamos a trabajar en la siguiente hoja y ahora vamos a tratar de hacer una tablita de ventas, un control pequeño de ventas. Vamos a sacar un total de las ventas y luego vamos a brindar un bono a todos aquellos vendedores que tal vez han vendido unos $2,000. ¿Les parece? Vamos a hacer eso. Sí. Tenemos esto, vamos a borrarlo. Aquí yo le había puesto $1,000, pero vamos a hacerlo ahora con 2,000. Entregar un bono a las ventas mayores de 2,000. Vamos a utilizar estos nombres para ahorrar tiempo. Voy a colocarlos aquí.
sería vendedor. Lo vamos a hacer para el mes de enero. Junio, por ejemplo. Estamos poniendo en práctica lo que hemos hecho en el curso anterior con los rellenos. A ver, ¿qué función puedo utilizar? Vamos a ver si se recuerdan, para agregar números aleatorios, cantidades aleatorias. ¿Qué cantidades? Dijimos que el bono va a ser de a las ventas que sean de 2000, la sumatoria. ¿Qué rangos podemos colocar ahí? Igual aleatorio de 1 entre 2000. Ok. Y vamos a colocar el total de ventas y aquí vamos a colocar el estado. ¿Se ganó el bono o no se lo ganó? Vaya, me dijo igual aleatorio. Sí. Ok. Entre, ¿verdad? Sí, así es. Entre. El inferior me dijo. Podría ser entre 100 o entre 1. Ah, sí. Pongámosle la nota mínima de 100. Bien. Punto y coma. Y el valor superior, ¿cuál podemos colocar? 2000. O oh, no, sería 200. 3000. Ah, no, 2000 porque puedes... 2000 es el bono. Ajá, aquí en la venta total es que va a dar 2000. Entonces podemos ponerlo tal vez de 100 a 500, tal vez que sean las ventas más altas que los vendedores hagan mensualmente. Y ahí la sumatoria, si le pega, bueno, lo vamos a hacer así aleatorio. 500, y ahora cerramos paréntesis y listo. Aquí me dio. Vamos a ver. Bueno, ya lo tenemos aquí aleatorio, vea. Ahora vamos a calcular la suma, con qué función. Ah. Hola. Igual suma. Con la suma. Hola, vaya, suma. Igual suma. ¿Cómo hago la suma? ¿Rango por rango, valor por valor o por rango? Así, valor por valor, uno a uno o por rango. ¿Cómo nos sale más rápido? Ingeniera. ¿Mande? Por rango, no. Dígame. Yo no entendí cómo sacó todas esas cantidades. Ah, vaya. Vamos a hacerlo. Mire, como estamos utilizando una función aleatoria, se fija cada vez que damos un clic o un enter, que ingresamos algo, estos números cambian, pero no se salen del rango que nosotros le hemos establecido. En este caso, voy a introducir el signo igual y voy a agregar la función aleatorio, que se llama aleatorio. Es aleatorio simple y nosotros utilizamos el aleatorio entre. Damos doble clic al aleatorio entre y aquí me pide dos argumentos, el valor menor y el valor superior. En este caso, nosotros lo hicimos, el valor mínimo fue de 100. Y el valor máximo que esta función me va a devolver es 500. No se va a salir de ahí. No me va a dar un número menor que 100 ni un número mayor que 500. Y la utilizamos para no estar agregándolo uno a uno. Entonces, ya puse aleatorio punto entre. Ahora agrego el número 100 que va a ser la venta mínima. Aquí solo, por ejemplo, usted puede poner aquí el valor que usted quiere, dependiendo de su ejercicio. Y ahora el valor máximo, en este caso, siguiendo el ejemplo, sería 500. Y cierro paréntesis. Y presionamos Enter. ¿Ve?
y me dio 163. Es un número comprendido entre 100 y 500. Ahora bien, yo simplemente apliqué relleno. Lo hicimos en esta celda y luego yo simplemente... Y luego me fui aquí al rellenito, apliqué relleno hasta junio y luego volví a aplicar relleno de todas esas filas hacia abajo. Y así ya llenamos nuestra tabla con números aleatorios. Yo lo estoy intentando hacer, pero no me sale. Igual, aquí está la función igual, aleatorio punto entre. Para poner la cantidad, le doy clic en inferior. Ajá, en inferior pone el 100. Y coma, o punto. Punto y coma. Pero ahí visualice qué separador le da a usted, coma o punto. Punto y coma. Le estaba colocando el punto, pero y no me daba la opción de superior, entonces le coloqué punto y coma y ahora sí. Ah, vaya. Mire, aquí se puede visualizar en mi pantallita, dice aleatorio punto entre inferior y aquí está el separador. Este es el que le va a guiar a usted si va a utilizar un punto, una coma o punto y coma. Ah, sí, sí. Gracias. Bueno, ¿le funcionó? Sí, me funcionó. Vaya, muy bien. Vaya, para evitar que se esté cambiando cada vez que yo doy enter, si se fijan, ingreso algo y él cambia. Yo ya no quiero que cambie. Yo ya lo quiero dejar fijo, estático. Lo copio y lo voy a pegar como valor. Esto lo hicimos en Excel básico. Lo dejamos como valor. Y ahora vean que ya no me va a cambiar y yo me ubico en este, por ejemplo, en junio para Juan Pérez. Y aquí me dice directamente el valor de 157. Ya no está la función de aleatorio entre. Ya no me interesa que esté cambiando, ya lo quiero fijo. Bien, vamos con la suma. Y vamos a hacerlo con el rango. Dijimos, selecciono todo el rango. Bueno, en este caso yo seleccioné de enero a junio y presiono enter. Y ahora aplico relleno hacia abajo para tener aquí ya la venta total. Solo me hace falta agregar lo que es el signo de dólar. Ya está. Bien, ahora sí vamos a entregarle el bono. Nos vamos a colocar aquí en el estado del primer vendedor que es Juan Pérez. ¿Cómo sería la función? ¿Alguien que me ayude, Claudia? ¿O alguien voluntario? Igual. Igual. Sí. ¿Sí? ¿Quién es mi prueba lógica? Seis. Muy bien. ¿Qué función va a cumplir mi prueba lógica? Mayor. Igual. Muy bien. 2000. Ok. Punto y coma. Y ahora, ¿qué va a decir? Si se cumple esa condición, ¿qué va a decir?
Recibe bono. Recibe bono. Abrimos comillas. Comillas. Recibe bono. Muy bien. Ya lo estamos premiando. Ahora, punto y coma. ¿Qué pasa si este vendedor no llegó a la meta? ¿Qué va a decir? ¿Qué mensaje va a decir? ¿Qué le decimos? No recibe bono. No recibe bono. No vendió. Siga vendiendo. Sigue mejorando. Siga mejorando. Gracias por participar. Gracias por participar. Muy bien, aquí el mensaje que nosotros querramos mandarlo. Y si en este caso, esta tabla fuera de decisiones y que el vendedor que llega a la meta, los vendedores que crucen la meta, se quedan en el trabajo o los que no lograron la meta, pues se van. En este caso sería despedido. Nosotros ya tomamos decisión rápida. No estamos viendo, ay, ¿cuánto vendió Rodrigo? Y voy a ir sumando. Ah, vendió 2,000. Ah, él sí pasó. No. Entonces, le vamos a decir, siga vendiendo. ¿O qué me dijeron? Siga. ¿Te están viendo en la cámara? Siga vendiendo. Perdón, cierro paréntesis y ahora... Cierro comillas y cierro paréntesis. Ya está lloviendo. Ok, siga vendiendo. ¿Ve? No me dice bono, ¿por qué? Porque él tiene 1837. Esa fue su venta. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a seguir vendiendo, va a seguir participando. Arrastramos. Y vemos quién sí recibe bono. Ah, recibe bono Rodrigo. ¿Quién más? María Cruz. Y el otro, Carla. Carla Rosales. Ya ven cuántos son los tres, son los que van a recibir el bono y los demás tienen que seguir vendiendo para llegar a la meta y que no me los vayan a despedir. Entonces, así es la función sí en su forma sencilla. Aquí solamente hemos evaluado una condición. Mañana, primero Dios, vamos a estar trabajando la función sí anidada. ¿Les parece? ¿Qué les pareció la clase? ¿Entendieron? ¿Lo sienten confuso todavía? No, ahorita estoy bien. Todo bien, todo muy bien. Excelente. Gracias. Mañana seguimos realizando los ejercicios y por favor realicen el test de este día. No se les olvide. No se les olvide. Sería en la plataforma. Sí, en la plataforma. A ver, ¿cuáles son los argumentos de la función sí? ¿Se recuerdan? Prueba lógica. Prueba lógica. Valor sí verdadero y valor sí falso. Muy bien. Ahora, ¿la función sí pertenece a la categoría de funciones lógicas, sí o no? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Excelente. Entonces, los espero el día de mañana, primero Dios. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche a todos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Melissa, a todos.